Auspician este programa Colcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Grupo Sancor Seguros, seguro para siempre. Genud, autopartes eléctricas, cables de bujía, tapas de distribución, la legítima tapa azul. Morel Bullies, la confianza es todo. No te olvides, Termas de Río Hondo, de temporada todo el año. Pernilla festejó en Concordia, toro arrollador. Verstappen ganó una carrera alocada en Alemania. Hamlin, dueño de Pocono y Dixon, venció en Mid-Ohio. Pechito ensayó en Barcelona y Agrelo ganó en TC Pista en un final increíble. Prepárate, que ya arranca Campeones News. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Campeones News. Aquí estaremos durante una hora acercándoles toda la información que ha generado el automovilismo a nivel local e internacional, como el turismo carretera, como el TC Pista, una gran definición, corrió la Fórmula 1, tenemos NASCAR, tenemos Indy, TC 2000. De todo esto nos vamos a estar ocupando y algo más también. Así es. Hoy se vino de rojo. De rojo, ¿eh? Así. Nara Carolina Scioli, que no te agarre el toro, Scioli, ¿eh? Que no te agarre el toro. Oh, sí. Los taurinos al ataque. Bien, bienvenidos a una hora puro automovilismo. Pasó de todo en este fin de semana y te lo vamos a resumir en una hora y arrancamos ya localmente hablando. Arrancamos con el turismo carretera que se puso en marcha este fin de semana con una gran clasificación el día sábado, donde 5 autos encerrados en 8 centésimos. No es nada. Increíble la clasificación ganada por Facundo Arduzzo. Arduzzo, que le tenía ganas, hacía más de un año que no hacía una pole, octava pole para Facundo. Vamos a ver las series. La primera, donde Matías Rossi en gran maniobra supera por afuera al hombre que había hecho la pole, al hombre de las parejas, a Facundo Arduzzo. La segunda, ganada por Leonel Pernilla, fue la más rápida. Y la tercera, que la ganó Cristian Ledesma, superándolo a Manu Urcera, el líder del campeonato. Muy bien. De tres series, dos fueron ganadas por el que largaba por el lado de afuera. Bien. Así que bueno, comenzamos repasando las tres baterías del turismo de carretera en el circuito de Entre Ríos, en Concordia. Vamos. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. Comienza la acción en la mañana de Concordia, luego de que el sábado por la tarde Facundo Arduzzo marcara el número uno en pruebas de clasificación. La hipótesis sobre el beneficio de largar por afuera se daba en esta primera serie, donde Matías Rossi daba cuenta rápidamente del piloto de las parejas. Para colmo de males, el torino de Arduzzo luego sería doblegado también por Mariano Werner y Agustín Canapino. Arduzzo caía del primer puesto al cuarto en los 5 giros que demanda cada una de las series del turismo carretera. Rossi, Werner, Canapino, Arduzzo, lo dicho, el quinto puesto de Moriatis, el sexto de Eberlin, Aguirre, Giannini, Ponte, Nicolás Bonelli, los 10 de adelante en este primer parcial de la mañana, que luego resultaría ser el más lento de todos los disputados en Concordia. Sí, hoy estuve atento más que nada a la largada. Te lo digo por experiencia propia porque lo he sufrido en otras carreras que largué en pole acá en Concordia. Y bueno, creo que estamos todos los pilotos de acuerdo, incluso el comisariato también lo entiende de esa manera y nos manifiesta que muchas veces en estas pistas, así o en el caso de Termas también, es difícil largar ante la carrera. Entonces el poleman por ahí no tiene el beneficio que debería tener. Estoy contento por haber aprovechado mi auto, obviamente, por haber estado atento a la largada, por ganar la serie, pero cuando uno habla con honestidad, sabe que el poleman acá no tiene ese derecho de poleman porque se larga muy, muy cerca de la curva. Así que nada, hoy lo sufrió él, me beneficié yo y está bueno
que quien larga en pole siempre tenga ese beneficio que merece. Aseguraste tu auto. Pero aseguraste viajar. Aseguraste tu bote. Pero aseguraste pescar. Aseguraste tu teléfono. Pero aseguraste tus charlas. Aseguraste tu casa. Pero aseguraste tus siestas. Las cosas son muy importantes y está bueno poder asegurarlas. Por eso en Sancor Seguros aseguramos todas esas cosas que querés. Pero también aseguramos todo eso que te gusta hacer con esas cosas y todo lo que te gustaría poder hacer. Y para eso te ofrecemos seguros de vida que se adaptan a tu vida y te dan la tranquilidad de estar construyendo tu futuro y el de los que más querés hoy. En Sancor Seguros aseguramos lo más importante de tu vida, tu vida. Segunda serie de Concordia, Turismo, Carretera y la victoria de Leonel Pernía. Aunque por escaso margen, la más rápida de toda la mañana. Y le estará dando al tandilense con el Torino del McIntyre la mejor posición de partida. Pernía fue seguido bien de cerca por Juan Manuel Silva. Muy competitivo el pato tras una gran clasificación el sábado por la tarde. El tercer puesto de Jonathan Castellano, conteniendo los embates de Norberto Fontana, Juan Tomás Catalán Magni, Gastón Mazacane. Más atrás quedaban Juan Cruz Benvenuti, Nicolás González, Mauricio Lambiris y José Sabino en los 10 lugares de adelante. Trompo, pocas veces visto, de Guillermo Ortelli, a quien estaremos escuchando en instantes nada más, explicando el motivo de este raro dibujo entrando a la recta principal. Leonel Pernía y el Torino se anotaban entonces en el segundo parcial. ¿Cómo fue el momento de la largada? Me parece que fuiste cauto por ahí para que no te pase lo de Posadas, ¿no? Sí. Posadas no hice nada mal. Posadas hizo todo mal Ruggiero. Yo, al contrario de Posadas, ahora llegué al cono bien rápido, ni bien salí de la horquilla, y de ahí mantuve la velocidad y pude largar como yo quería. ¿No le diste chance al pato para que no pase por ahí lo de la primera serie? Exactamente. Yo creo que ahí... Por ahí Rossi estuvo bicho de seguirlo bien a la par a Arduzzo y bueno, le pudo pelear la posición. Las últimas dos estuve superior a Silva, pero se me cayó un poquito el auto, una pequeña idea de trompa que vamos a tratar de solucionar para la final, porque bueno, si bien fuimos rapidísimo, tenemos que tratar de tener un auto contundente. Campeones, la revista de automovilismo. El Turismo Carretera aceleró en Concordia. Todos los detalles y las mejores fotos de una carrera clave. El Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, TC Pista en Entre Ríos, TC 2000 en Rosario. Actualidad, análisis, historia y mucho más. Doble lámina de colección. Campeones, conseguila en todos los kioscos del país o léela en el nuevo formato digital. Y esta es la tercera serie en la cual largaban la mejor posición el líder del campeonato, José Manuel Urcera. Tal como en la primera, en la lucha entre Arduzzo y Rossi, quien largó por afuera tuvo ventaja y fue el caso de Cristian Ledesma. Allí los dos Chevrolet disputándose la primacía y el mar platense entonces por delante del río negrino. La serie lineal quedaría de esta manera con Ledesma ganador, Urcera segundo, Espataro de buen fin de semana en el tercer lugar, cuarto Ugalde que volvió a correr en esta, quinto Truco, sexto de Benedicti, séptimo Ponce de León, octavo de La Mota, noveno Mangoni y décimo Di Palma, que había largado penalizado, se acuerdan ustedes, desde el último lugar. Cristian Ledesma en el escenario donde ganó una de las mejores carreras hace 2 años, se quedaba con la serie intermedia. La verdad que pudimos resolver bien la curva 1, cosa que a veces nunca, más allá de que esta sea una pista que favorece a que el de afuera doble por afuera, siempre depende de que el otro tenga la intención de poder hacerlo. En nuestro caso lo hubo. Urcera nos respetó, más allá de querer ir 2 o 3 veces, porque en realidad cuando aceleró la primera patada que me pegó me hizo como un auto, pero bueno, él entendió
que en algún momento que estaba ahí, se rozaron un poquito los autos, pero bien, cuando él se dio cuenta que yo estaba, se abrió y de ahí trata de hacer una serie rápida. Qué buena recuperación, por lo que decís, ¿no? Porque en la primera patada es como que te hace buena diferencia. Me sorprendió, la verdad que digo, bueno, este con los kilos seguramente lo vaya a poder pelear. Sé el potencial que tiene su auto, pero cuando pegó la primera acelerada me hizo un auto casi. Y bueno, me sorprendió y ya medio como que me había rendido. Pero le di velocidad por afuera y el auto lo recuperé y quedé a medio auto de él. Así que eso nos dio la posibilidad. Semáforo rojo, que pasa a verde. Campeones en Rivadavia. De lunes a viernes a las 15, sábados a las 14 y domingos a las 7:30. Campeones por Rivadavia. Un eco en todo el país.